Bueno, muy buenas tardes, señores estudiantes. Mis saludos y mi respeto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se sienten en el día de hoy? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, profe. Bueno, muy bien, Juanca. Qué chévere oírlos nuevamente. Bueno, hoy es la primera clase de esta semana. Primera clase hoy martes, nos volvemos a encontrar el jueves. Vamos a dar inicio a esta actividad programada para el día de hoy. A pesar de que estamos aún en esta semana de finalización, de recolección de notas, revisión y demás, creo que con ninguno de los que está aquí presente, igual vamos a revisar. No perdemos nada con hacer eso. ¿Hay algún inconveniente de nota? Vamos a mirar. Desde lo que me arroja la plataforma. Se ve. Vamos a revisar aquí. Orozco tiene su nota lista. Vamos a tomar aquí Soto, porque también tiene su nota lista. No hay ningún problema. Mercado. Juanca tampoco. Rosaura. Rosaura, ¿estás por ahí? Dígame, profesor. Rosaura, mira que estoy mostrando la plataforma de ustedes, de 11B. Usted no aparece aquí en el listado de estudiantes de 11B. ¿Ya usted le comentó eso al coordinador, al profesor sí, Nelson? Sí, hablé con mi director de grupo y él me dijo que ahora mismo no podía sonar porque la secretaría está el coordinador iba a informarle a los profesores sobre mis notas. Ya, bueno, eso es lo que aparece aquí, pero te voy a mostrar las notas suyas. Qué abrigo. Así. Registros. Todo un hecho. Bueno, décimo A. Vamos a irnos acá abajo. Décimo. Primero están los décimos. Décimo B. Igual usted me ha cumplido con todas las notas. Yo sí recuerdo eso. 11A. Aquí está. ¿Cierto? Todas las notas que yo le he ido colocando a usted están aquí. No tienen ninguna nota por debajo de 3, ni estás pendiente con nada, o sea que conmigo no hay inconveniente. Miremos a José Arrieta. José está completico, no hay ningún problema. Miremos a Mauro. Estamos verificando que no me haya equivocado, porque somos humanos. Mauro está completo, está en verde, no hay problema.
y Samuel Bedoya. Samuel Bedoya. No ha enviado nada, Samuel. Samuel. Oh, profe, yo he visto que por lo menos no sé que Samuel como que no está, no sé qué le pasa. Samuel. Señor. Samuel. No, yo usted no, estoy diciendo que Samuel, mire, yo aquí no registro que usted haya enviado ninguna actividad. Voy a irme al WhatsApp de mi celular. O a mi celular. Profe, sí, sí, yo tengo pendiente conocer. Ah, ok, listo, Samuel, listo, no hay problema. Bueno, entonces yo tranquilo. Yo lo que quería era eso, revisar, y para que ustedes se den cuenta que las cosas se van registrando en la medida en que vayan entregando. Hay algunos aquí todavía, por ejemplo, Hernández está pendiente en algo. Todavía esta semana hay placito para eso. Bueno, vamos a salir de aquí. Listo, ahora sí. Bien, entonces en ese sentido, jovencitos, la idea es continuar con lo que hemos venido trabajando. El viernes o el jueves pasado, la última clase que tuvimos, sí, el jueves, a primera hora, estuvimos mencionando, viendo algunos apartes de un video que me hablaban sobre soluciones. Pero lo dejamos hasta allí porque era la primera clase. Hoy vamos a continuar con eso. Voy a retomar, antes de hablarles de esto que estaba preparándolo antes de que comenzara la clase, y tengo 8 diapositivas listas. Voy a basarme aquí en esto para contextualizar cosas. Por ejemplo, en química acostumbramos a hablar de sustancias que no es otra cosa que si nosotros nos referimos a la materia. O sea, la materia es tan diversa en el universo que el hombre, para poder establecer comparaciones que pueden ser para diferenciar o puede ser para especificar sustancias, las ha dividido en 2 grandes partes. Un segundo, parece que hay alguien que solicita entrar. Cabrera. ¿Verdad? Entonces, lo hemos diferenciado en estas 2 grandes estructuras. A algunas se le llaman sustancias puras. Ahorita vamos a hacer un recorderí de esto que veíamos por allá en décimo, cuando hablábamos de distribución electrónica y esas cosas. Y la otra parte hace referencia a las mezclas. O sea que la materia se puede presentar o en forma de sustancias puras o en forma de mezclas. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que las sustancias puras se pueden presentar de 2 maneras. O se presentan en forma de elementos constituidos por átomos o se presentan en forma de compuestos. Los compuestos, recordemos, son aquellos agregados o conjuntos de sustancias iguales o diferentes que me van a conformar moléculas. Pero hay un parecido entre moléculas y un parecido entre elementos. ¿Cuál? Como las moléculas son conjuntos de elementos, los elementos están presentes allí como unidad constitutiva fundamental. Independientemente de que en física me hablen que los átomos se conforman de electrones, de que los átomos se conforman de protones y de que los átomos se conforman de neutrones. No son las únicas 3, pero sí las que al menos nosotros vamos a trabajar desde este referente. Un átomo es una partícula material que se compone de 3, al menos de 3 subpartículas, pero hay muchísimas más: electrones, protones y neutrones. Eso si me refiero a sustancias puras. La partecita que nos interesa, mírela aquí donde está. Voy a colocar un asterisco. Profe. Sí. No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo porque yo supongo que como en el chat usted tiene el link de acceso al documento, usted lo puede ir descargando. Pero bueno, no importa, vamos a compartir. Recuerden que ahí en el chat está un link azulito que es el que usted puede acceder a esto que estamos
trabajando aquí, a esto que estamos trabajando o completando. Gracias por recordarme de todas maneras, mi amigo. Nos vamos a referir aquí donde está el asterisco, que es lo que nos invoca en la clase de hoy. Las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, se pueden clasificar de dos maneras. Se parece el término a la matemática. En matemática me hablan de números homogéneos y números heterogéneos. Eso allá en el contexto matemático. Acá en el escenario de la química, una sustancia es homogénea cuando, aquí les recuerdo tres características, ahorita las revisamos. Se les llaman soluciones. Ejemplo, antes de mirar eso, antes de hablar de qué significa cohesión o recordar qué significa cohesión y esas cosas. Una solución, ejemplos, hay varios. Vamos a mencionar tres. Número uno, el aire que nosotros estamos respirando. Es un ejemplo típico de solución, pero de solución gaseosa. En el aire hay oxígeno, hay nitrógeno, gas carbónico, hay vapor de agua, en fin, ¿cierto? Fíjate lo que nombramos apenas, cuatro. Oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y dióxido de carbono. Incluso monóxido de carbono, con esto de la contaminación ambiental. Un ejemplo, dos ejemplos, un perfume. Un perfume, un ejemplo típico de solución. En el perfume van a haber unos componentes, en la etiqueta me dice que hay alcohol, que hay un olor característico y que hay en diferentes cantidades, ¿cierto? En la presencia de esa colonia o del perfume del que estamos hablando. Tercer ejemplo, una gaseosa que de pronto compramos en la esquina o comprábamos en el colegio en la tienda. Pido gaseosa, sin embargo me la venden en un recipiente y me la venden en presencia de líquido, pero al yo romper o abrir esa lata o abrir la botella o el envase, escucho que se escapan ciertos gases y me queda el líquido. Por eso le llamamos solución. En una solución yo observo que las uniones entre las partículas es muy fuerte. En ese sentido yo del aire no voy a decir que no voy a respirar el monóxido de carbono de la moto que pasó por ahí echando ese humareda que nosotros vemos comúnmente o en la buseta, porque esas partículas se combinan entre sí. O que de pronto existe una persona fumando por ahí en la esquina de mi barrio y ese humo se combine con el aire y yo lo pueda percibir. Físicamente yo no puedo diferenciarlo, dónde está uno y dónde está el otro. A eso se llama cohesión interna entre esas partículas. La primera característica de una solución típica, ¿cierto? Una máxima cohesión entre las sustancias que se combinan, que más adelante llamaremos a esas sustancias soluto y solvente, pero más adelantico. Otra característica a tener en cuenta de una solución, que las sustancias de la fase dispersa son más pequeñas y están uniformemente distribuidas. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a poderlas diferenciar a simple vista. Me voy a decir que en un jugo que prepara mi mamá, del jugo nada más me voy a tomar el agua y no me voy a tomar lo demás. Es imposible decirlo, porque el agua, el azúcar, el extracto de, ¿qué será?, de tamarindo o de guanábana, se combina tan bien allí, que es totalmente difícil separar los componentes. Es lo que me quieren decir en la segunda característica, que es derivación de la primera. Y solo por recordarles una tercera característica de una solución, en ellos no se identifican los componentes. Es decir, que como no se identifican los componentes, hay una sola cosa. La colonia, yo la veo toda de un solo color, lo mismo la gaseosa. Algunas serán negras, otras serán de color naranja, otras es de color rojo, otras de color morado, etc. Pero yo en esas condiciones no puedo ver dónde está el azúcar, dónde está el ácido que la compone. Ahorita les muestro una etiqueta para que veamos qué componentes tiene una bebida gaseosa. Como no las identifico a simple vista, generalmente una solución es
un ejemplo de materia monofásica. No se identifican a simple vista. A diferencia de la mezcla heterogénea, la que tengo ahí al ladito. Como se confunden tanto, por eso quise que diferenciáramos entre las características de una y las características de la otra. Ejemplo de una mezcla heterogénea, una ensalada de frutas, para poderlo entender facilito. En una ensalada de frutas, si yo no le digo a la persona que la está preparando, oye, hazme un favorcito, no le eches piña a mi ensalada de fruta, el señor o la señora que esté ahí atendiendo, obviamente no lo va a hacer. Pero si uno no le dice nada, una ensalada de frutas precisamente echa todas las frutas, ¿verdad? Patilla, piña, banano, en fin. Y si quiero adicionarle allí yogur y otras cosas, pues también vale, gelatina, todo lo demás. Pero yo puedo ver dónde está la patilla, el banano, el mango, la uva, la piña, porque lo puedo ver a simple vista debido a que ellos no están muy unidos entre sí. No están muy unidos tanto como los componentes en una solución. Por eso aquí me dicen que en las heterogéneas las fuerzas de cohesión son menores. Por eso los puedo separar fácilmente. Por el tamaño puedo separarlos fácilmente. Las partículas son de mayor tamaño en una mezcla heterogénea, obvio, con una mezcla homogénea. En fin, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a dedicar nosotros en este capítulo? Nos vamos a dedicar a hablar de este tipo de materia, o a lo que llamamos también como sustancia. Las soluciones son sustancias llamadas mezclas homogéneas de tipo monofásico. ¿Por qué? ¿Por qué son monofásicos? Porque las cantidades que utilizan para la preparación de esa solución, por ejemplo, mi mamá, que en la casa no hay una balanza, ni tampoco hay un instrumento especial para yo medir la concentración, como lo que observamos en los noticieros cuando nos hablan de las vacunas y de las dosis. ¿En qué cantidad de mililitros está presente eso? ¿O de una dosis cuántas vacunas se sacan? Que a propósito de eso se han presentado por allí unas dicotomías en cuanto a que se están desperdiciando por dosis, o sea, por frasquito, para entenderlo. De allí se tienen que sacar varias vacunas. Hay algunos que desperdician, ¿verdad? Porque eso viene preparado y al venir preparado de otros países, debe tener una cantidad de componentes que yo no veo a simple vista. Por eso esa vacuna se muestra de un color transparente, no tiene ni azul, ni verde, ni rojo, ni manzana. Es transparente. Pero allí dentro vienen ciertas sustancias que nadie sabe qué es como componente. Sin embargo, está dando, gracias a Dios, resultados. ¿Verdad? Está dando resultados, aunque con algunos inconvenientes, pero bueno, está dando resultados. Cuando mi mamá prepara un café con leche, un jugo, o cuando va a preparar el arroz, ¿cierto? Ella utiliza unas cantidades específicas de sal, o de azúcar, o de agua, o de condimentos para preparar esas situaciones en la casa. A esas cantidades que ella dice, media cucharadita o un poquito, dice ella, una pizquita le echamos de sal, un poquito, ese poquito que decimos nosotros se llama concentración, y esa concentración tiene como, vamos a utilizar otro color aquí, tiene como símbolo de representación un corchete para saber las cantidades que deben tener las cosas. Pero como están tan perfectamente combinadas unas con otras, si es sal en agua, la sal en el agua sigue siendo sal y el agua sigue siendo agua, porque sus propiedades, por eso se lo subrayo aquí, no se alteran. Las propiedades internamente, propiedades químicas de esos componentes no se alteran. ¿Y a qué componente nos estamos refiriendo? A dos, básicamente, o más bien mínimamente dos. Uno, que en biología ustedes lo utilizan mucho. La única diferencia es que aquí vamos a utilizar fórmulas y todo eso que en biología no lo hace.
absoluto. Y otro componente al que se llama solvente. Incluso en algunos libros me hablan de disoluto, de disolvente y de disolución. Son sinónimos, ¿verdad? Por ahora, vamos a decir, ahorita les muestro un gráfico. Para nosotros poder hablar de solución, mínimo tienen que haber dos cosas, pero esas dos cosas no pueden estar separadas. Ejemplo, en mi casa yo sé dónde se almacena la sal y el agua yo sé dónde está. Pero si yo no combino la sal o el azúcar en el agua, no estoy generando solución. Porque la sal por un lado y el azúcar por el otro lado y el agua por el otro lado no son mezclas, son compuestos. Agua, sal y azúcar. Al ser compuestos no son mezclas, son sustancias que puras. Cuando se combinan varias sustancias puras, me puede generar o una mezcla homogénea, caso de solución, o una mezcla heterogénea. ¿De qué va a depender? De las cantidades, del tamaño de las partículas, de la solubilidad o no que tengan los componentes, porque no todos son solubles entre sí. También les voy a mostrar ahorita un grafiquito de eso. En ese sentido, esas concentraciones, saber la cantidad de soluto que yo tengo que adicionarle al solvente para ir definiendo. Al solvente lo vamos a abreviar, si me permite el castellano, con las tres palabras, o las tres letras, perdón, STE, solvente. Mientras que al soluto lo abreviamos STO. Cuando el soluto se agrega al solvente, me va a generar una sola cosa, monofásica. Y esa sola cosa la llamamos solución. Pero algunos escriben la palabra solución cuando van a resolver un ejercicio en matemáticas. Solución. Ya eso allá es otro contexto. Solución es un tipo de materia o de sustancia. Y que abreviaremos SLN. El gráfico que tenemos ahí, del que no hemos dicho nada, lo voy a utilizar ahora para lo siguiente. Aquí me dicen que hay dos momentos, que tenemos agua. Voy a ampliar aquí un poquitico para diferenciar. Aquí me dicen que tenemos agua, que simularían ser las esferas rojas con respecto a las esferas blancas, moléculas de agua. Y sal de cocina, cloruro de sodio, sin disolver, me dicen aquí. Pero yo te pregunto algo, ¿será que si yo a esto le llamo momento 1, como decíamos en gases, y a esto le llamo momento 2, y usted me dice que una solución es monofásica, profe, esto aquí no es monofásico porque yo veo dónde está el agua y veo dónde está la sal? Yo te diría así. Te diría así porque ellos están utilizando una condición. ¿Cuál? Cuando no se han disuelto. Si no se han disuelto, yo puedo observarlas a simple vista, pero esto es algo como ilógico, ¿verdad? Porque al combinar cualquier porción de sal en agua, lo que hacen de una es disolverse. Por lo tanto, al disolverse, ya ellos estarían en el momento número 2, en donde la sal va a combinarse con el agua y me conforman una sola estructura, en donde yo no puedo seguir observando esto ni esto, sino que se me forma una sola estructura, el agua salada o el agua azucarada, con lo que hacen las gaseosas, por ejemplo, que la adicionan, ¿verdad? Hay unos comerciales que me dicen que las gaseosas tienen esto de azúcar y me lo muestran, ¿verdad? Dicen que 8 cucharadas y tal. Eso es verdad, hay bastante contenido de azúcar allí y eso hace daño. Pero bueno, ya eso es otra condición. Sin embargo, para generarme una solución, cuando me dicen sal disuelta, ya aquí me están hablando de una solución. SLN,
aquí quiénes serían los componentes. Entonces yo voy a decir, este señor, el agua, sería el solvente. ¿Y por qué sé que es el agua? Porque en el agua hay tres elementos, mientras que en la sal solo hay dos. Sería primera diferencia. Segunda diferencia, en el agua, que es la fórmula universalmente en química más conocida, van a haber dos hidrógenos que creo yo simularían estas esferas blancas. Como el hidrógeno tiene menos masa que el oxígeno, por eso el oxígeno se escribe o se dibuja aquí de un mayor tamaño. Por eso sabemos que estas estructuras rojas y blancas simulan el agua. Y el agua es el solvente universal por naturaleza. Nos vamos a ir aquí a esta estructura que simula ser la sal de cocina. Y la sal de cocina en química se escribe NaCl, dos elementos diferentes, pero igual son compuestos. Y como decíamos ahorita en el repaso que hicimos, los compuestos son los agregados de elementos. ¿Y los elementos qué son? Átomos químicos, ¿verdad? Entonces yo veo que aquí hay una esfera más grande que la otra. Claro, el cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica, o sea que va a estar a la derecha. Mientras que el sodio está ubicado a la izquierda de la tabla. Como está a la izquierda, su masa atómica será menor. Por eso aquí podríamos pensar que esta esfera naranja, debería ser el sodio. Y la esfera azul, más grande, simularía ser el cloro. Mientras que el sodio es 23 de masa atómica, el cloro es 35.5. Por eso lo dibujan de mayor tamaño. Igual como sucede con el dibujo del agua. Una vez se combinan, mira todo lo que sucede. ¿Cierto? Mira todo lo que sucede. Pero para yo no estar hablando de poquito o que se te fue la mano en el dulce, o ese jugo te quedó muy desabrido, dice uno. Cuando uno come sabanero, dice la palabra desabrido. ¿Qué pasa con esas cantidades? Entonces, cuando ya yo hablo de cantidades, para recordarles, esas cantidades se refieren a cuánto agrego de soluto y cuánto agrego de solvente para que me conformen una sola estructura, que es una de las palabras claves en el concepto de soluciones. Pero ¿cómo podemos nosotros encontrar esas cantidades? Voy a saltar esta gráfica y voy a ir aquí, en esta gráfica. Esto sucede en la casa todos los días. Y sucede en la cocina de nuestra casa. ¿Qué sucede? Si mi mamá va a preparar café con leche para 5 personas, ella debe saber qué cantidad de agua utiliza. Qué cantidad de leche, si utiliza agua o si es leche purita. Y qué cantidad de azúcar utiliza. Cantidades, mira acá que me están diciendo, lo que agregamos sólido es el soluto y el agua por aparte sería el solvente. Ni estos separados me conforman solución. Mira que la palabra solución empieza en el segundo gráfico. Me dicen que hay solución, claro, porque agregamos una cosa con otra. Agregamos, por ejemplo, el azúcar con la leche y el café. ¿Cierto? Y el agüita para preparar el café. Todo eso se combina tan perfectamente que no veo dónde está el azúcar, el agua y el café, ni mucho menos la leche, porque me da una sola apariencia. En ese sentido, cuando agregamos poquita azúcar al café con leche, yo digo, mamá, este café con leche te quedó desabrido, mamá. Ella no lo va a botar y va a preparar otro. Ella lo que hace es agregarle un poquito más de azúcar. Cuando las soluciones quedan con poco soluto o desabridos, como decimos nosotros,
se llama una solución diluida, poco soluto, muy poco soluto, poquito. ¿Cómo corregimos una solución diluida? Pues agregándole, mira que me están diciendo que le agregas más soluto a esa solución diluida. Cuando mi mamá le agrega otra pizquita de azúcar y te pregunta, ¿así está bien? Y uno dice, sí, mami, ahora sí te quedó bien. Ese te quedó bien, te quedó perfecto o está en su punto, es cuando la solución es la adecuada en cuanto a cantidades de soluto y de solvente se refiere. Adecuada, no te sobra ni te hace falta nada. O sea que el solvente es el adecuado para disolver la cantidad de soluto adicionado. Ya estaríamos en una solución concentrada, que es el paso siguiente a una diluida. Y en la concentrada hay tanto equilibrio que aquí me lo dibujan en esta flecha. Mira, vamos aquí a encerrar en negro esto. Me lo dibujan en esta flecha en doble sentido. Los que manejamos moto, bicicleta, lo que sea, tenemos que saber obligatoriamente señales de tránsito. Voy a encerrar aquí. ¿Esa señal de tránsito qué significa? Cuando yo la veo por allí, no el pare, cuando yo veo eso en la indicación, por ejemplo, de una calle, ¿qué significa? Doble sentido. ¿Qué hay? Doble sentido. Doble sentido. Doble carril. O sea, exacto, que yo puedo ir y puedo regresar sin ningún problema. No estoy cometiendo ninguna infracción de tránsito. Cuando yo voy y regreso, no hay problema. Pero por mi acelere, porque es que quiero economizar tiempo, porque la clase es a las 2, pero yo salgo de mi casa cuando estaba en presencialidad, las clases empezaban a las 12:50, pero yo salgo de mi casa a las 12:48. Imagínate, no voy a llegar puntual a clase nunca. Entonces, cuando yo veo esta simbología como señal de tránsito, me indica que usted puede ir solamente y no puede regresar por esa calle, ni en bicicleta, ni en carro, nada, porque es una sola vía. A diferencia de esto, ¿por qué traemos a colación ese ejemplo? Este ejemplo lo traigo a colación porque aquí significa que la solución está en equilibrio y al estar en equilibrio tiene las dos cosas, mira, doble sentido, tiene las dos cosas, soluto y solvente, en igualdad, ¿cierto? En igualdad, o sea, las cantidades ideales en equilibrio. Ejemplo, las vacunas COVID. Las vacunas COVID vienen en una solución saturada, en equilibrio. Pero ustedes no han escuchado todavía, bendito Dios que eso no suceda, que en los países para rendir las dosis de las vacunas COVID utilizan alcohol para rendirla. No puedes, porque al utilizar alcohol para rendirla o agua, estoy utilizando un caso muy, muy extremo, muy hipotético. Al aumentarle cualquiera de las dos cosas o los solutos que esa solución tiene, que nadie sabe porque las farmacéuticas no han dicho tiene sal, tiene azúcar, tiene ajo, pimienta, no han dicho que hay allí, ¿verdad? Eso es una reserva del fabricante, obviamente. Pero si dado caso se nos diera a los colombianos de adulterar eso, bendito Dios el problema tan berraco que generaríamos, ¿cierto? Sinónimo eso de muerte, si yo adultero esas cantidades. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con una práctica de los malos ganaderos. Ordeñan 10 vacas, estoy utilizando un ejemplo bastante abrupto, 10 vacas y sacan 15 pimpinas de leche. Pero entonces le dicen a sus trabajadores, agréguenle agua para rendirla. Y de las 15 sacó 30, claro, mucha más ganancia, ¿verdad? Seguro, probablemente sí se las vendo todas, pero cuál es el gran problema, que si un niño
una persona adulta mayor consume esa leche adulterada, pues le va a generar una diarrea. Y esa diarrea, en esos dos sectores de la población, un niñito o un ancianito, eso es mortal. Y si es una mujer en embarazo que consume eso, tremendo problema. Porque hemos cambiado las cantidades normales y naturales que contiene la leche. No estoy diciendo que la leche sea una solución. No, no lo es, porque ahí hay grasa y hay otros componentes más. Derivados lácteos, ¿qué no se saca de la leche? Bueno, ya te puedes imaginar, ¿cierto? Entonces, es muy distinto hablar de diluido, que es poco soluto, a hablar de concentrado. Pero cuando nosotros empezamos, se acaba la semana esta y empiezo a subir las actividades, entonces usted recibe actividades al grupo de química, física, matemática, religión, todas las asignaturas colocan eso. Tú dices, oye, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, algunos de nosotros utilizamos esta expresión, estoy saturado de ejercicio. Si usted dice que está saturado de ejercicio, no está, no pasa nada, no hay ningún problema con la saturación. ¿Estás en qué? Lo que te están colocando está bien. Pero si hay demasiado, por ejemplo, si un café con leche te quedó muy dulce, el término adecuado es sobresaturado. Sobresaturado. O a mi mamá se le fue la cantidad de sal y ese arroz quedó muy, muy salado, mami. ¿Verdad? Sobresaturado. En biología utilizan mucho estos términos, diluido, concentrado, saturado, por aquello de la osmosis. Todavía no me he metido con fórmula, eso es lo de menos. Lo de menos. ¿Y por qué en biología? Voy a saltarme eso, que son fórmulas. Las vamos a ver, pero después. Resulta que en biología los profes me hablan de hipertónico, isotónico e hipotónico. ¿Cierto? Y me pasé 3 minuticos. Vamos a dejar hasta aquí, porque aquí hay que explicar concentración alta, concentración baja, cuál es el medio igual y todo lo demás. Sé que ustedes tienen clase, yo también tengo clase con otros cursos. Entonces nos vemos el día jueves a primera hora y vamos a continuar. Ya el jueves creo que sí. El jueves continuamos explicando esto y empezamos a usar un poquitico de calculadora. Sencillo. Vamos a plantear esto de otra manera, no como me dicen aquí, sino de otra manera. Mi obligación es decir de qué otra manera se puede resolver un ejercicio de porcentaje y todo ese cuento. Pero eso será el jueves. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga. Cuídense, por favor. Chao. Nos vemos. Gracias a usted, profe. Ok, sí, señor. Nos vemos.